noches. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Yo soy la madre de la novia. Bienvenidos. Hola. Bienvenido, señora Agnew. Ah. Hola, bienvenida. Yo soy la madre de la novia. Soy la madre de la novia. La madre. Aquí vienen nuestras vecinas. Bienvenidas, bienvenidas. Hola, ¿Qué elegante. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué te pusiste? Te ves hermosa. Te veo más ¿Dónde tarde. Conseguiste estos pendientes? Se te ven muy Hola. Bien. ¡Qué elegante! La suya queda muy bien. Vinos, vinos. ¡Qué gusto que estés aquí! Si estoy aquí es por ese, no por ti. Estoy muy enfadada contigo después de todo lo que pasó. Adelante, bienvenidos. Así fue como me veo. Felicidades. Te ves muy hermosa. Gracias, bienvenida. Buenas noches, gracias. Hola, buenas noches, bienvenidos. Bienvenido. Todo tan elegante. Claro, qué lindo peinado. Felicidades, señor Jacín. Tomó la pequeña rosa que criamos con tanto cuidado. Les deseamos que siempre tengan mucha felicidad. Gracias. Anda, pasa, pasa. Encantada, buenas noches. Te ves hermosa, anda, pasa. Que te diviertas. Las fotografías la hacen ver más joven, pero dicen que en persona es más joven. Escucha, te propongo lo siguiente. Ve a buscar un buen lugar que te permita ver a los novios de Sergan. Juro que estoy muy cansado, Yasmin. Todos quieren interrogarme. Amor, ¿qué esperabas? Estos lobos hambrientos vinieron a murmurar. No sé si tu padre demuestre fortaleza, pero será una noche larga. Tienes razón, larga y muy solitaria. Todos son lobos hambrientos. No están mis hermanos. Mírame, estoy completamente solo. No tengo esperanzas de que venga Sinan. Pero, Yahis y Selim, ¿dónde están? ¿Qué te dijeron? Es muy afortunado, señor Jacín. Todos sus invitados están llegando. No tiene de qué preocuparse, pero mi hija no está. Estoy segura que no vendrá. Tendremos una boda. Oh, ese, mi amor. Ese vecindario fue el lugar donde creció nuestro gran amor. Y se estremecerá con los sonidos de los tambores. Finalmente nos casaremos. Nos tomaremos de la mano como cuando éramos solo unos niños. Nos golpearon y nos regañaron, pero no pudieron separarnos. Pero qué hermosa, mi niña. Mi ángel, mi hermosa. Qué linda eres. Estás hermosa. Así es. Soy como tu hada. El hada que te trajo al palacio del sultán. Mi hermana no vino, ¿verdad?
una pregunta. ¿La hermana de la esposa de tu padre era tu novia, cierto, Sinan? Disculpa, voy a ver a mis amigos. Ustedes diviértanse. Sigan disfrutando, por favor. Enseguida regreso. Viene hacia aquí. Déjala. ¿Dónde está la habitación de la novia? No te preocupes. Se le pasará. Ahora solo tienes que calmarte. No te dejaré sola esta noche. Estaré contigo, no te preocupes. Sé que será una noche difícil, pero después todo habrá terminado ese. Creo que ya es hora. Estoy lista. Aún no. Es tuyo. Es lindo. Hermana. Hermana. Kazan no quería venir a la boda. Todo esto ha sido muy duro para ella. No lo puede superar. Pero después me comentó que no te podía dejar solo porque es un momento muy difícil para ti. Tienes razón. Todos tenemos que apoyarnos esta noche. Sí, bien dicho, Sinan. Ahí está tu hermano Yahis. Celine aún no ha llegado. Su teléfono está apagado. Tal vez cambió de opinión, tía. Y quizá es mejor que no venga. Causaría problemas. Sinan, vamos con tu hermano. ¿Qué dices? Vamos. Hola, buenas noches. Todo luce muy hermoso. Estás aquí, claro. Ah, está bien. Eres de la familia. Gokhan ha estado solo. Está gracias, bien. Gracias. Me pregunto qué mesa te habrá asignado la señora Facile. No se preocupe, señora. Vine con Hassan. ¿Ah, sí? Señora Kerime. Señor Hassim. Todo luce maravilloso. Felicidades. ¿Podemos hablar, señora? ¿Hay algún problema, Hassim? Dime. No, todo está bien. No te preocupes. Por favor, venga conmigo. Señor Hassim, sé que debí avisarle que... No digas una palabra, ven conmigo. Me alegra tanto que hayas venido. Yo... no quise que... No te esfuerces. No tienes por qué decirme algo.
Mis ojos tienen a alguien a quien mirar en esa multitud. Es bueno saber que mi hermana me acompañará esta noche. Y que no estaré sola. Debo irme. Creo que deben arreglarte el maquillaje. Pero estoy aquí, y lo sabes. Estoy aquí, ese. Celine, por favor llámame cuando enciendas tu teléfono. Quiero saber dónde te encuentras. No hagas que me preocupe. Está bien, no tienes que venir, pero... Por favor, llámame. Anda, te espero. No, muchas gracias. ¿Has visto a la tía Kerime? Para nada. Noche difícil, ¿no? Sí, así es. No me digas mentiras. No puedo permitir que invadas nuestra privacidad de esta forma, Kerime. Permití que estuvieras cerca y demostré tolerancia. Pero tú has abusado de eso. Y no lo permitiré más. No entiendo cuál es la razón de su miedo, señor. Ya le dije que no les haré daño ni a usted ni a los chicos. Moriría antes de hacerles algún daño. Sigues diciendo las mismas cosas. Anda, Kerime, vete de aquí, vete. ¿Se da cuenta de lo disgustados que están los chicos con esta boda, señor Jacín? No vine hasta aquí para bailar en su boda. Vine para estar con mi hijo en un momento difícil. Si no me permite saber cuál de ellos es mi hijo, entonces estaré junto a ambos. Y lo que usted haga no me interesa. No podrá alejarme de Sinan y de Yahis, aunque usted lo desee. Soy la madre de alguno de ellos. Oh, no puede ser. Escucha, no atraerás ninguna atención sobre este asunto. Además, te alejarás de Sinan y también de Yahis. No permitirás que se enteren nunca. ¿Lo entiendes? No olvides el ramo, ten. Thank you.
No lo puedo creer. Hasta tu hermano, que es un soltero empedernido, vino con su novia. Y tú estás solo. ¿En dónde dejaste a las chicas, Inan? ¿Qué estás diciendo? ¿En qué siglo vives? Yasemina es la esposa de mi hermano. ¿Qué pasa contigo, Sinan? Estoy hablando de Yahis. Creo que la recuerdo de alguna parte. Se ven muy bien juntos. Ella es una chica muy linda. Esa chica no es la novia de mi hermano. Solo mira su lenguaje corporal. Te sugiero que le digas a tu hermano que ya no te engañe. ¿O hay algo entre tu hermano y ella, o lo habrá? Creo que no tengo que ver esto. ¿Se divierten? Capítulo 18. Selim. ¿Qué hiciste, Selim? ¿Qué hiciste? Hice lo mismo que hiciste. Seguí tu ejemplo. Ven aquí. No iré, papá. No iré. Conozco a este chico de algún lugar. ¿Nos conocemos de alguna parte? Señorita Celine Gemen, ¿acepta al señor Yacine de Mircí como su esposo para amarlo y respetarlo por siempre y estar juntos por el tiempo que les resta de vida? Acepto. ¿Yacine de Mircí? ¿Acepta a la señorita Celine Gemen como su legítima esposa para cuidar de ella y respetarla por siempre? Acepto. Entonces, después de haberse entregado mutuamente la argolla de matrimonio, los declaro marido y mujer. Thank you.
tarde. ¿Y tú, querida madrastra, no nos dirás algo? ¿No piensas felicitar a tu yerno? ¡Ese! ¡Ese! ¡Te voy a enseñar! ¡Sinad! ¡Papá! ¡No lo estoy provocando! ¡Sinad! Tranquilo, tranquilo, papá. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ese, linda, ese. Ese. Es mi yerno. Yacine es mi yerno. ¿No es cierto? Eso es verdad, Yacine se volvió mi yerno. Hermana. ¡El hombre con el que me iba a casar es mi yerno! Señora Guside, ¿ya vio lo que está pasando? Deberíamos traer al señor Hasim aquí y hablar juntos. Mire, sé con quién tengo que hablar y no voy a hacerle caso. Señora Guside... ¡Quíteme las manos de encima! No me importa lo que esté pasando abajo, señora. Quiero que los dos juntos hablen y digan la verdad ahora. Mis sobrinos merecen saberla. Señora Guside, espérese, lo ruego, por favor. No es el mejor momento. Aléjese, señora Kerimé. Por favor, no arruine la vida de mi hijo, señora. Tienes que ser fuerte, Facilet, por favor. Tienes que ser fuerte. Nadie tiene que sospechar. Listo, arriba. Me voy a llevar el teléfono y encender la cámara. Voy a fotografiar a todos los invitados sonriendo. Voy a sonreír. Por favor, señora, se lo ruego, no arruine la vida de mi hijo. Que dime, ¿quién es tu hijo? Dime quién es. En este instante bajarás y les dirás la verdad. Señora, por favor, espere. Anda. Señora Guside. ¡Rápido! Se casó con ella. Él se casó. Se casaron los dos. Son Mírame. Sí, se casó y con ella. Yacine se casó con esa chica. Y todo eso lo hicieron para sabotear en tu boda, ¿entiendes, hermana? Tengo que tratar de controlarme, ¿verdad? Tengo que tratar de guardar la calma. Soy la novia. Soy la novia. Puede que ella también lo sea. Pero esta noche la boda es mía. Tengo que volver allá adentro y mostrar la mejor cara que tengo. Ese. No tienes que ir a hacer algo, linda. ¿Está bien? ¿Escuchaste eso? Mira, yo estaré contigo. Vamos a dejar esto... Salir juntas de aquí y olvidarnos de toda esta tontería, por favor. ¿Sabes qué es lo que tengo que hacer ahora mismo? Tengo que entrar. Mostrarles mi mejor sonrisa. Tomar del brazo a mi esposo. Y hacer que mi nuevo yerno bese mi mano con respeto. ¿A qué hospital la van a llevar? Ni siquiera pienses en venir con nosotros. Tenemos que ir.
Suéltame, suéltame. Tranquila. Hija, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, hija? ¡Quítame esto! ¡Quítenmelo! Está bien, ¡quítenlo! Está bien, está ¡que bien, lo calma. ¡Quiten ya! Por favor, hazlo, hija, ten cuidado hazlo. Con la joyería, hija. ¿Las piedras, madre? ¿Las malditas piedras? ¡Ah! ¡Que tenga cuidado con las malditas piedras! ¡Pues tómalas como regalo de tu maldita hija! ¡Pero eso no es todo! ¡Eso no es todo para ti, madre! Hija, ¡estos también son muy bonitos! ¡Llévatelos! ¡Ay, madre! ¡Cómo quisiera lanzarte esta mansión en la cara también! Ese, ¡ya no me toques! ¡No me toques! ¡Ni siquiera se te ocurra acercarte a mí! ¡Ya basta! ¡Deja de gritar! ¡Alto! ¡Tú sabes muy bien que me envolviste en esto! ¡Y ni siquiera tienes idea del daño que ya me has hecho! ¿Estás contenta? ¡Dime si después de todo lo que me hiciste pasar al fin estás contenta! ¡Tú misma me convertiste en esto y me hiciste de esta manera con tus manos, mi propia madre! Amor, por favor, mira. Quítame las manos de encima, no me toques. Déjala. No te das cuenta de lo que está pasando. Tú hiciste anda, que yo sal. Pasara por esto. Vamos. Se fue. Se fue, está bien, está bien. No puedo con esto. ¡Es demasiado dolor! Se terminó, tranquila. No se acabó, no se acabó. Ni va a terminar. Las cosas solo estarán mucho peor. Toda esa furia nunca se irá, nunca se irá. Toda su vida será así. Sucedió. Ay, yo no vi nada, ya les dije que yo también estoy sorprendida, ¿no lo entienden? Señora Facilet, díganos que está viva, por favor. Ay, ¿cómo estará? Es que no había otra solución. Ve allá arriba con tu hija. O si no, te juro ¿qué que... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Me querrás asesinar? ¿Me vas a empujar de las escaleras? ¿O qué vas a hacer? ¿Qué dices? Así es. Yo misma presencié lo que hiciste, Kerime. Vi claramente cómo empujaste a Gusidé de las escaleras. Yo lo hice por mi hijo. Ella lo sabía. Lo escuchó. Sabía todo. Y estaba dispuesta a decirlo. No iba a dejarla. No iba a permitir que arruinara la vida de mi hijo. Tuve que hacerlo. Cuando el señor Hasim se entere de esto... ¿Qué pasa? ¿Tratas de amenazarme, cierto?
Esa mujer sigue respirando, Kerimé. ¿A ti quién te creería? ¿El señor Hasim? ¿Y tú quieres que ella muera? ¿Tú quieres que esa mujer muera sin importar que eso te convierta en una asesina? Eso no importaría. Por proteger a mi hijo, sería capaz de cualquier cosa. Yo te lo dije, Facilet. Yo soy una madre. ¿Entendiste bien? Una madre. ¿Entras? No es apropiado. Entra. ¿De qué hablas, Yacine? ¿Piensas dejarme sola? Celine, los hombres están preocupados por tu tía y no quiero causar conflictos, ¿está bien? No puedes. Tarde o temprano tendrán que aceptar vernos juntos, como quieren que acepte a ese. Celine, esto es un hospital. ¿Qué estás tratando de probar exactamente? Yacine, tienes que venir. Celine, será mejor que entres. Chicos, no había podido felicitarlos, pero estoy a tiempo, ¿no es así? Celine, tu vestido era sencillo, pero era tan lindo. Por cierto, su actuación, grandiosa. Lástima que por el accidente no pude disfrutarlo como debiera, pero tengo el presentimiento de que pasarán cosas buenas. Buena suerte, chicos. Anda, ve con ella. No. Vamos a ir juntos. No voy a dejar a mi esposo mientras mi madrastra viene del brazo de mi padre a fingir que se preocupa. Ven conmigo. Anda. No te enfades. No quise dejarte solo aquí. Además, hay algo que me gustaría decirte afuera. Anda. Quiero saber una cosa. ¿Qué cosa es cierta? ¿Lo de mi tía? ¿O lo de Celine? ¿Qué es real? ¡Celine no pudo haberse casado con ese pobre hombre! Y mi tía no pudo haberse caído de esas escaleras. Estoy seguro de que alguien tuvo algo que ver con todo lo que pasa. ¡Cálmate! ¡Alguien fue! También lo no hagas esto. Por favor, estamos Bocan, en el hospital. No deja que se recupere, mi tía. Después resolveremos este asunto de Celine. Señor, usted es un hombre mayor y el padre de mi esposa. Y por eso no le respondo igual. Acompáñenos, por favor. ¡Lárgate! ¿Y crees que a mí no me podrás responder? ¡No quiero discutir contigo! ¡Ya, está bien! ¿Por qué no te arreglas conmigo? ¿Ah, eso quieres? ¡Pues ven aquí! ¡Ya! ¿Qué esperas? ¡Cállate! ¡Por favor! ¡Llévenselos de aquí! ¡No vamos a irnos! Mi tía está ahí dentro. No me iré aunque me ordenes. Tú no irás a ninguna parte. ¡No, suélteme! ¿Qué te pasa? ¡Que me suelten! ¡Lárgate! Lamentamos su pérdida, señor. Hicimos todo lo que pudimos.
pero perdimos a la señora Gusidé. Conmigo, hermana. Por favor. Ya no hay nada de qué hablar. No esperas que te crea después de todo lo que vi esta noche, ese. Tenemos mucho que hablar. Tienes muchas cosas que decirme, hermana. Está bien. No hablaremos esta noche. Pero al menos dime por qué toda esa ira contra mamá. ¿Por qué la culpabas? ¿Qué fue lo que te hizo, mamá? Solo intento entender ese. Quisiera saber lo que sientes. Sé cómo es nuestra madre. Por eso quiero saber qué es lo que te hace actuar así con ella. Bueno, olvida, mamá. Y dime qué sientes. ¿Es por Yacine? Ya no. No voy a sufrir por ese infeliz traicionero. Ese, mírame, mírame. ¿Cómo te convertiste en esto? ¿Por qué te casaste con ese hombre? Y Yacine se casó con esa chica. Creo que lo entiendo. Ya basta. ¿No puedes entender que me siento muy triste? Solo quiero que no sufras por todo esto, Linda. Hermana, dije que ya. No quiero hablar. Abran la puerta, niñas. Estamos hablando, mamá. ¿A quién le dices eso? Ese, Linda, por favor, no quiero que discutan más. Ven, hermana, voy a ir a la cama, ¿está bien? Y mañana cuando despierte estaré mejor, ya lo verás. Ten buena noche. Anda, hija, ¿por qué no vas a casa? Yo te informaré. Si me entero de cualquier cosa, te llamaré por la mañana, anda. Mueres porque me vaya, ¿verdad? No, mi amor. Ahora esta es la casa de tu hermana y puedes quedarte si quieres, linda. ¿Cómo dices eso? La casa de mi hermana. Solo lo digo porque no creo que quieras encontrarte con Sinan, hija. Olvídate de lo que quiero. Quiero una respuesta de ti ahora mismo. Me darás una respuesta de todo lo que sucedió esta noche. No puedo creer que la tía haya muerto en nuestra presencia. Gokhan. Quiero que tú lleves a papá a casa, ¿está bien? Me quedaré aquí. Todo lo que pasó, tranquilo. Hermano, quiero que guardes la calma. Solo tranquilízate. Yacine, vámonos. Celine, tú no vas a ninguna parte. Te vas con nosotros. Celine, tienes que tomar una decisión muy importante ahora mismo, ¿está bien? Piénsalo bien, vas a quitarte esa sortija, te vas a deshacer de ella y vas a venir con nosotros, Celine. ¿Vienes con nosotros?
Ojalá que sigan así de fuertes porque papá los va a necesitar. Ya tomé mi decisión. No necesito a esta familia. Celine. Celine. Déjala. ¿A dónde crees que vas? Tienes que escucharme, Celine. Celine, abre. ¿Estás segura? Sé que estás enojada, pero por favor no hagas una... Celine, mira, si no lo haces tú, saldré de este auto y me iré a casa sin mirar Celine, atrás. Celine, abre la puerta. No quiero problemas. ¿Estás segura? ¿Te vas a arrepentir de lo que estás haciendo? ¿Me escuchas? Conduce. Entonces lárgate y no regreses aquí. No puedo creer que se haya ido con ese hombre.